Hola queridos amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta: ¿siente amor o pasión? Tenemos dos opciones, una cajita roja, una cajita blanca, y mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena en el día de hoy, yo por aquí debajo os dejo la dirección de mi página web para que todos los que queráis hacer una consulta privada y personalizada podáis encontrar los precios, que son totalmente asequibles, para que podáis acceder a tener vuestra consulta con la pregunta que realmente os está preocupando en este momento de vuestra vida, ya que yo siempre tengo que recordar que los interactivos son preguntas con respuestas generales que no van a resonar con todo el mundo. Es imposible, porque sois muchos los que veis estos vídeos, y por eso siempre os pido que tratéis de adaptar la respuesta que yo doy a vuestra situación de vida, ya que cada uno de vosotros tenéis un problema diferente, y si adaptáis la respuesta, pues es posible que podáis encontrar un mensaje en este vídeo. Y si no es así, simplemente dejarlo pasar y otro día estoy segura que el tarot tendrá una respuesta para ti. Siempre os doy las gracias por todo lo que hacéis para que este canal siga vivo, para que yo pueda seguir estando aquí con todos vosotros. Gracias por vuestro tiempo, por los mensajes de tantísimo cariño que me dejáis en cada vídeo, que para mí son la inyección de energía que me ayuda a seguir estando aquí con todos vosotros. Y gracias por vuestras suscripciones, por vuestros likes, absolutamente por todo. Gracias desde el corazón. En el día de hoy voy a utilizar el tarot de Osho Zen, el tarot de Wheel of Year, y pediré un consejo a las cartas de mensajes de sanación. Así que espero que hayáis tenido tiempo de pensar mientras yo he hablado. Vamos a empezar con la cajita de color rojo. Y aquí, mientras yo barajo mis cartas, hago una oración a mis guías para que me ayuden a daros la mejor respuesta. Y te pido que utilices este ratito conmigo de relax, de desconexión. Desconecta de tus problemas, de tus tareas diarias, de tus tensiones. Intenta visualizar a tu persona especial. Repite su nombre y su signo interiormente mientras yo barajo las cartas. Y ahora voy a poner el tarot. Y aquí te pido que cierres los ojos. Cierra los ojos, respira profundamente. Visualiza la cara de tu persona especial. Y mirando sus ojos, hazle la pregunta: ¿qué sientes por mí? ¿Amor o pasión?
su vida está destruida. Lo que le ha podido pasar, no lo sé, aquí tendréis que adaptar, es la parte que yo siempre digo que adaptéis, pero con la carta de la torre aquí, a esta persona le ha pasado algo que en este momento le tiene totalmente en una cárcel. Mirad, la carta de la moralidad está en una cárcel. Esta persona no es libre. Pero con la carta del 8 de espadas, en este tarot no lo representa así, pero en otros tarots es una persona que está atada de pies y manos, con los ojos tapados, está atado a 8 espadas, ¿no? Entonces esta persona, sus energías, el Osho Zen me habla de sus energías, en este momento es una persona que no se siente libre, está totalmente perdido, está totalmente en una cárcel personal, no tiene sus pensamientos ahora mismo claros, está con muchísimas... Mirad, os vuelvo a enseñar la carta. Son nubes negras, de hecho esta carta no tiene ojos, pero es que esta tampoco tiene ojos. El 8 de espadas normalmente tiene una venda en los ojos. Entonces lo que hay en su interior en este momento es mucho malestar. Hay mucho malestar en su interior, es una sensación de estar perdido, de no saber qué es lo que tiene que hacer, de no saber qué es lo que puede hacer para salir de este encierro personal, para poder llegar a esta carta que es la totalidad. Fijaros que aquí se tiene que ser muy libre y estar muy seguro para poder vibrar en la totalidad de esta carta, ¿no? Es una carta de fuego, la persona quiere decir que está luchando por tener la totalidad en todo. No estoy hablando de algo concreto, en este caso es en los sentimientos, porque es por lo que estoy preguntando. Esta persona quiere ser libre, pero está encadenado a algo, y por eso esta carta cuando sale es muy fea, porque fijaros, es una carta número 5, corresponde al Papa, pero en este caso el Osho Zen lo representa como una carta que está totalmente en negro. Así es como está la mente de la persona. Lo bueno que tiene esta carta es que aquí, imaginaros, ¿no? Aquí podemos dibujar lo que queramos. Es una carta que habla de tocar fondo para poder empezar a construir de nuevo. Aquí podríamos empezar a dibujar nuestro futuro, ¿no? La persona tiene que llegar a este momento en el que está totalmente con su mente, pues así, en negro. Es un caos, esta carta es un caos para la persona, porque no sabe nada, no sabe qué es lo que tiene que hacer, ni qué es lo bueno, ni lo malo, ni lo correcto. Solo sabe que se siente vacío. No puede haber más vacío que esta carta. Pero desde este vacío se puede volver a construir. Eso es lo que tiene de bueno esta carta. Bueno, no creo que esta persona esté pasando por un buen momento, la verdad es que no. La pregunta de hoy es, ¿qué siente por ti, amor o pasión? Bueno, yo aquí lo tengo clarísimo, lo que siente por ti. Siente amor. Y claro, aquí me diríais, siente amor y no está haciendo nada. Bueno, en este momento, con lo que os acabo de enseñar, las cartas que os acabo de enseñar y lo que os acabo de decir, lógicamente esta persona ahora mismo está en la destrucción para volver a construir. ¿Siente amor? Siente amor, sí. ¿Por qué lo sé? Porque aquí tengo unas de oros y porque aquí tengo un 10 de copas, o sea, no puede haber más que el 10, después del 10 no hay nada, pero en este caso es un 10 de copas, por lo tanto aquí yo no puedo decir que solo sienta pasión, siente amor. ¿Por qué no está contigo? Porque aquí tengo un 2 de oros, el 2 de oros es alguien que se balancea entre dos opciones y tiene que tomar una decisión. Esta persona, a ver, sí que es cierto que tiene que tomar una decisión, pero yo creo que en su interior ya lo sabe. En su interior la decisión está tomada. Otra cosa es que las circunstancias que le rodean sean propicias o le acompañen para que esta persona pueda llegar a pasar por la puerta del As de Oros. El As de Oros es la puerta a la felicidad, es la puerta a la abundancia, es la puerta a la totalidad. Y fijaros que tenemos un As de Oros y tenemos un 10 de copas. Esta persona quiere vivir la totalidad en la parte sentimental y sabe que esa totalidad está contigo. Aquí, en el fondo del mazo, nos ha quedado un 9 de copas, pero el 9 de copas
es alguien que no enfrenta los sentimientos. En este momento, la persona, en su interior, sabe que sí tiene unos sentimientos, pero necesita tener la fuerza necesaria para poder enfrentar toda esta situación tan adversa que os acabo de contar, para poder traspasar la puerta de la felicidad. ¿Lo va a hacer? Sí, lo va a hacer, porque aquí tengo el emperador. Y con la carta del emperador, lo que me dice es que la persona va a seguir luchando. Yo creo que esta persona en este momento está luchando por salir de esta situación en la que está viviendo. Lo que pasa que lo que hay a su alrededor, que no puedo saber lo que es porque en cada caso será algo distinto, le está haciendo como sentirse en una cárcel personal. O sea, esta persona está viviendo una situación que no le gusta vivir, que le está perturbando la mente, que le tiene, es una sensación como de estar absolutamente vacío a nivel sentimental. Es como, no tengo nada a mi alrededor, y hay algo que le retiene. No puedo saber qué es lo que es, pero hay algo que le retiene. Esta persona quiere lograr el equilibrio, porque nos abre con la carta de la justicia. O sea, esta persona quiere que se haga justicia en su vida, pero la lectura es para los dos, con lo cual yo creo que aquí estáis pidiendo justicia los dos, ambos, cada uno por su lado. Estáis pidiendo justicia porque esta persona, yo creo que siente que lo que hay a su alrededor en este momento no es justo, que está luchando con todas sus fuerzas para poder salir, y que aún así, aún luchando, todo lo que le rodea es adverso, es una situación adversa, es una situación hostil, es una situación que no le acompaña para poder dar ese salto hacia la prosperidad, hacia la totalidad, y poder disfrutar de la plenitud del 10 de copas. El 10 de copas es la carta de la familia feliz. Eso es lo que esta persona quiere. Por eso aquí yo tengo que decir que lo que siente hacia ti es amor, pero yo creo que durante mucho tiempo se ha estado balanceando entre dos opciones. Desde luego está en la opción incorrecta, en la opción que menos le conviene, y ha tenido que vivirlo en sus propias carnes para darse cuenta de que aquí no es donde quiere estar. Y por eso es por lo que me cierra con la carta del emperador, diciéndome que esta persona va a luchar por conseguir la totalidad. En este caso, como es un 10 de copas, la totalidad en el amor. También el as de oros es una carta de absoluta plenitud en todos los sentidos, pero creo que esta persona en este momento lo que peor tiene en su vida es la parte sentimental, porque aquí me habla con el 9 de copas que esta persona, son 9 copas, son 9, o sea, no son pocas, o sea, hay muchas copas, pero la persona le da la espalda, no las mira. Entonces esta persona, los sentimientos en su interior sí están, lo que pasa que está en un momento muy complicado como para poder hacerle frente a esos sentimientos. Pero yo aquí, estáis viendo las cartas, no os puedo engañar, con un 10 de copas, ¿qué puedo decir? Que la persona siente amor. No te lo está demostrando porque su situación actual se lo impide. No está haciendo nada porque primero tiene que arreglar su vida para poder entregarse a tener una relación. Y tiene que coger las riendas de su vida, pero también las riendas de sí mismo, para poder entregar, para poder enfrentarse a ti, porque con la carta de la torre, aquí, la primera de todas, sí es cierto que tiene una vida destruida, pero esa carta también me habla de que lo destruyó todo también contigo. Entonces tiene que coger las riendas, la fortaleza, para poder acercarse y para poder ofrecer algo, porque en este tarot lo representa así, pero fijaros cómo está la persona. En las últimas, está en las últimas esta persona. Aquí, en este tarot lo representa como alguien enfermo. En otros tarots no, es una persona que está atada de pies y manos, pero es igual, una persona que está en la cama, una persona que está enferma, no deja de estar atado de pies y manos, ¿no? Y así es como se siente esta persona. Yo creo que es una persona luchadora, creo que es una persona que sí tiene recursos internos como para poder afrontar las situaciones, pero hay algo a su alrededor que en este momento se lo está impidiendo. A ti te ve como una princesa de bastos. O sea, es como una persona
fuerte, una persona con la que se puede construir, una persona que sí tiene las riendas de su vida por la mano y a ti te ve así. Entonces por eso es por lo que esta persona, tengo debajo el emperador, por eso es por lo que esta persona quiere luchar. Mirad, totalidad, princesa de bastos, emperador. Quiere luchar por tener esa totalidad con la princesa de bastos. Los bastos siempre son cartas de fuego, son cartas muy activas. Y así es como a ti te ve, una persona luchadora, una persona que le aporta muchísimo, una persona que además, yo creo que estando a tu lado, esta persona siente fuerza, cosa que a solas, como está en este momento, me da igual que esté con otra pareja, que esté con otra persona. Si es así, si estáis preguntando por alguien que tiene otra pareja, otra persona, está encadenado esta persona, ¿eh? Esta persona se quiere liberar de eso. Quiere luchar por la princesa de bastos, por la persona que cuando está contigo le transmites fortaleza, le transmites claridad mental, le transmites la plenitud y quiere cruzar la puerta de el as de oros contigo. Por lo tanto, esta persona, a ver, también siente pasión, ¿eh? Los bastos son pasión, pero creo que no es, en este caso no es lo primordial. Yo creo que aquí se han vivido momentos muy intensos, momentos muy bonitos, momentos en los que os habéis transmitido sentimientos. Lógicamente, se tiene que sentir pasión para poder estar con una pareja, ¿no? Pero no es la parte principal aquí. Me tendrían que salir otras cartas para decirte que solo siente pasión. Y no puedo decirlo porque tengo un 10. Un 10 de copas es amor. Son sentimientos y además sentimientos de plenitud. Pero tiene que tomar la decisión correcta, porque tomó la decisión incorrecta, la más incorrecta que podía tomar. Eso sí, gracias a esta decisión que tomó, esta persona ha tenido que sentirse en el vacío absoluto de esta carta negra para poder darse cuenta de que tiene que coger el toro por los cuernos y ser un emperador. Gracias a todo esto que ha vivido y que está viviendo, porque si no, posiblemente todavía estaría con las dudas del 2 de oros. A día de hoy no tiene ninguna duda, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer esta persona y está en ello. Entonces, en su interior, cuando piensa en ti, cuando te recuerda, claro que hay sentimientos. Creo que habéis vivido algo muy intenso, por lo tanto no es solamente pasión, son sentimientos. Ahora, yo no sé qué es lo que le está pasando a esta persona. Me gusta mucho que me lo dejéis en comentarios, porque luego me quedo pensando, porque desde luego tiene una vida así, como os lo digo, se siente prisionero en una cárcel. Y no es porque no tenga recursos, un emperador siempre tiene recursos para luchar, es una persona que por muchos obstáculos que tenga en la vida los puede resolver, pero hay momentos, como lo que estoy viendo aquí, que la persona es como que no tiene las riendas de su vida en este momento. Pero bueno, cada uno de vosotros sabréis qué es lo que le está pasando a esta persona. Y dice, sé receptiva al mundo espiritual. Lección de hoy, reflexiona sobre esta pregunta. ¿Cómo esperas recibir guía espiritual y una respuesta a tus oraciones? ¿De manera literal, en una visión, eres de esas personas que está esperando a que alguien oiga sus plegarias porque quieren que la ayuda recibida incluya una red de seguridad? Tu objetivo, asumir tus inseguridades espirituales y tu falta de fe. Bueno, quizá esta carta, como siempre, yo la interpreto un consejo para ti. Posiblemente aquí hayáis intuido muchas cosas de las que le pasa a esta persona. Sois personas pues que tenéis señales, que veis señales y que no le hacéis caso. Y por eso también, quizás después de esa torre que hay ahí, muchos hayáis perdido en algún momento la fe, ¿no? Y lo que te está aconsejando esta carta es que escuches tu voz interior, escucha las señales. Si tú eres una persona que haces oraciones o que pides a tus guías, siempre va a haber algo que te va a decir que te están escuchando. No pierdas la fe.
Por el hecho de que esta persona se haya comportado mal, lo haya destruido todo, no pierdas la fe. Tienes que pensar que lo primero que ha destruido es su propia vida. Y que, bueno, en consecuencia posiblemente la tuya también. Pero si tú eres una persona evolucionada, y pienso que sí, por eso estás viendo vídeos de tarot, una persona que no tiene un grado de evolución, no mira vídeos de tarot. Por lo tanto, yo creo que tú eres una persona evolucionada, no pierdas la fe, escucha las señales, sigue haciendo tus oraciones porque van a tener respuesta y sobre todo créelo, cree que va a ser así, tienes que creértelo, no dejes de creer. Esta persona ha hecho lo que haya tenido que hacer porque es su proceso, es su vida, pero eso no puede interferir en la tuya de tal manera que hasta dejes de creer, ¿no? Entonces sigue creyendo, sigue orando y sigue teniendo fe. Ese es el consejo que te da esta carta. Así que bueno, está aquí la opción número uno. Me encantaría saber qué es lo que le pasa a esta persona, porque me sale que está en una cárcel personal. Si queréis dejármelo en comentarios, ya sabéis que os lo agradezco mucho. Si este vídeo pues te ha resonado, coincide con tu historia, por favor déjamelo en comentarios, porque es el objetivo de mi trabajo, el saber que las lecturas te ayudan, que los vídeos te ayudan. Y si es así, por favor dale un like al vídeo, me ayudas a que el canal siga vivo. A los nuevos, suscribiros, tocar la campanita y, si os es posible, compartir también este vídeo con otras personas que les pueda ser de utilidad, porque así me ayudáis a que yo siga estando aquí, a que el canal crezca. Y bueno, pues ese es mi objetivo, seguir con vosotros durante todo el tiempo que vosotros queráis. Un beso desde el corazón y hasta el próximo vídeo. Vamos con la opción número 2. Bueno, a ver, esta persona se fue. 8 de copas, más claro no puede estar. Ahí se va, dejando las 8 copas atrás y dejándote a ti pues llorando, como tal cual expresa la carta, lo dice clarísimo. Se fue con sentimientos porque son 8 copas, pero se fue, no quiso enfrentarlo. Bueno, esta persona está intentando
tener el control de su vida sentimental. Es una carta, como podéis ver, de color gris. Son espadas y son mente. Y además tengo aquí unas de espadas, con lo cual, a ver, esta persona es una persona que sabe controlarse mucho, por eso pudo irse, por eso pudo tener el control de, aún teniendo sentimientos, se va, porque es una persona que sabe controlarse, sabe controlar sus impulsos, sabe controlar sus emociones. Pero creo que en este momento lo que está es intentando llevar el control de su vida sentimental. ¿Por qué? Porque no es feliz. Fijaros, hay otra carta de mente, supermental esta persona. Ya, pero con tanta mente, la persona se está perdiendo el hecho de poder disfrutar de la parte sentimental. Por tanto control, por tanto controlarlo todo. Entonces está controlándose, se está controlando, pero eso no quiere decir que no tenga sentimientos. Es una persona que yo creo que hasta este momento no ha fluido, no se ha dejado fluir, no ha dejado fluir realmente lo que siente, no se ha dejado llevar, y eso le está trayendo la infelicidad que tiene en este momento con estas dos cartas de aquí tan mentales. Esta persona quiere un nuevo inicio. Y lo sé porque tengo cuatro cartas que me lo están diciendo. Que es el loco, el mago, el carro y la rueda de la fortuna. El loco quiere un nuevo inicio. Le encantaría poder dejar de llevar el control de todo. Soltarse, dejarse llevar por esta voz interior que tenemos aquí. Y como he dicho, fluir. Pero es que la mente le domina a esta persona. Y por eso es por lo que no está viviendo la realidad de su parte sentimental. Esta persona quiere un nuevo inicio contigo, lo tiene pensado. El mago, el as de espadas. Es que son, sobre todo el as de espadas, las espadas son mente. Mente, por todas partes. Pero tiene muy claro, lo tiene pensado desde hace tiempo ya. Esta persona quiere un nuevo inicio contigo, porque no deja de pensarte con la rueda de la fortuna. De hecho, con la rueda de la fortuna y con el carro, lo que me dice es que esta persona ha podido ir y venir porque no te olvida, pero luego a la hora de la verdad tampoco se suelta del todo. Entonces es como un conflicto que tiene ahí esta persona, que hacia ti tiene sentimientos. Pero en general, por las cartas que salen, le veo una persona muy apasionada. Entonces, yo creo que esta persona quiere volver a vivir momentos contigo, momentos de disfrute, de pasión, de disfrutar de la vida, de divertirse, de pasarlo bien. Y quiere tener un nuevo inicio. Sabe que contigo tiene la llave de la felicidad. Tenemos aquí la carta de las de oros. Va a volver. O sea, esta persona va a volver con estas cartas. Esta persona va a volver a querer un nuevo inicio. ¿Qué siente por ti, amor o pasión? Es que es muy apasionado. Entonces, se deja llevar más por la pasión, pero porque es muy mental. Entonces, a la hora de entregarse a los sentimientos, que sí que los siente, le cuesta mucho a esta persona. Entonces, lo que prefiere es vivir contigo momentos bonitos, momentos inolvidables, momentos llenos de vida, momentos en los que los dos podéis fluir. Y siente que tú le das muchísima vida a esta persona. Tiene que lograr controlar. A ver cómo os explico esto. Controlar el hecho de tener tanto control. No sé si me entendéis. Como quiere controlarlo todo, lo que tiene es que soltar eso para poder entregarse. Porque mientras quiera controlar todo, controla su mente. Entonces no se suelta, no se entrega, no se da. Eso es lo que le pasa, pero no es que no sienta esta persona. Esta persona es que quiere ser muy libre, quiere vivir mucho, quiere vivir muchos momentos y los quiere vivir contigo. Y si no está en tu vida en este momento, puedo decirte que esta persona tiene pensado el hecho de volver. Porque no te olvida, imposible olvidarte, porque le das vida, le das plenitud, le das abundancia, estás en su mente de una forma constante. Entonces esta persona ahora mismo lo que quiere es vivir momentos apasionados contigo. Que eso no quiere decir que no tenga sentimientos, si lo que tiene es que dejar de controlar tanto
esos sentimientos. Me da la sensación de que esta persona, si se deja llevar por estas 8 copas, que son sentimientos, es como que de alguna manera siente que se pierde la vida. Pero eso solamente es su cabeza, es su mente, porque ahora mismo, en los momentos en los que no está contigo, no es feliz. Pero es como, si me entrego, me puedo perder momentos, me puedo perder vivencias, me puedo perder, que no tienen por qué ser con otras personas. Vivencias, pues por su trabajo, o porque le gusta mucho estar con amigos, o porque le gusta mucho vivir la vida, que sí, que a esta persona le gusta mucho vivir la vida, pero tiene que centrarse en ese sentido. Y no pensar que por el hecho de tener un compromiso se pierde la vida. Si estáis viendo este vídeo alguien que tiene ya un compromiso, no creo que sea muy leal ni muy fiel a ese compromiso, porque justamente esta persona se controla muchísimo. Entonces, no creo que, si esta persona tiene un compromiso, no está siendo fiel, no está siendo leal, no está entregado a ese compromiso, porque justamente es su talón de Aquiles, el entregarse. Entonces, siente amor o pasión. En este caso quiere vivir momentos apasionados contigo porque no quiere perderse la vida, ni quiere perderse los buenos momentos que siente cuando está contigo, toda la plenitud, se siente abundante en todo esta persona cuando está contigo, y eso no quiere perdérselo. Y creo que además le atormenta el hecho de que tú no puedas salir de su cabeza, porque las vivencias, lo que tú le haces sentir, eso lo tiene grabado a fuego en su cabeza. Por el as de espadas y por la rueda de la fortuna. Estás en su cabeza permanentemente y esto también de alguna forma le atormenta y quiere controlarlo, pero los sentimientos no se controlan. Entonces, aquí hay una mezcla. Quiere vivir momentos apasionados contigo, sí, pero porque hay sentimientos también. Yo aquí no puedo decir que no, que esta persona solamente siente pasión. No, es alguien muy apasionado, que le encanta disfrutar y vivir, sí, pero también lo quiere contigo, pero porque hay 8 copas, hay unos sentimientos que le ha dado la espalda. Yo creo que esta persona le ha dado la espalda en varias ocasiones. Es como cuando ya veo que siento mucho, entonces me voy para atrás, entonces controlo mi mente ya, pero sabe que contigo tiene la plenitud y esto no lo puede olvidar tampoco. Entonces siente muchísima pasión esta persona, sí, pero es una mezcla de las dos cosas. También hay unos sentimientos. Si esta persona, mira, con esta carta, en vez de estar de espaldas, estuviera de cara, estaría viviendo las 8 copas de amor. Pero no quiere darle la cara, se va. Eso no quiere decir que no lo sienta, ¿eh? Las 8 copas están. Por supuesto que sí que lo siente, pero no le da la cara. Es una carta de no enfrentar. Pero la entrega es lo que esta persona no lleva bien. Entregarse en cuerpo y alma, prometer que va a estar a tu lado, prometer algo. No, esta persona no, es como que no se atreve porque sabe que es alguien que puede fallar, que le gusta mucho vivir, que le encanta llevar el control de todo. Entonces el hecho de prometer o entregarse para esta persona es perder el control. Ya, pero es que justamente ese control es lo que le está haciendo infeliz. Pero yo aquí no puedo decir que se haya acabado, o que esta persona ya no vaya a llamar más a tu puerta, o que esta persona lo dé por zanjado. No lo puede dar por zanjado si estás en su mente ahí grabada a fuego. No puede. Lo intenta, ¿eh? Estas dos cartas de tanta mente, no solo esas dos cartas y el as de espadas, lo intenta, pero es que eso no. Cuando tú sientes algo no puedes decir, pues mira, la semana que viene dejo de sentir. Eso es imposible. Por mucho que lo intente, no lo va a conseguir. Ya os lo digo que no. ¿Que a ti te sirva esto? Pues posiblemente no. La rueda de la fortuna es muy difícil que le sirva a alguien, porque es voy y vengo, no me entrego. Entonces aquí pues hay mucha pasión entre los dos, sí, pero también hay unos sentimientos que están en el interior de la persona. Tremendo estrés, ¿eh? Tremendo estrés mirar la mente de la persona. Porque le encantaría no sentir nada, le encantaría controlar la situación, pero no puede.
se le escapa. Con la rueda de la fortuna no la puede controlar. Y dice, conviértete en alguien mejor. Descubre una cosa que te haría ser mejor y estar más empoderada, tanto en lo que haces como en quién eres. E intégralo en tu rutina. Si te resulta difícil, identifica por qué conviértete en alguien mejor es algo que preferirías no hacer. Tu objetivo, reconocer cómo y por qué saboteas tu empoderamiento. Bueno, posiblemente, sabéis que yo esta carta la interpreto como un consejo para ti. Conviértete en alguien mejor, pero se refiere a que te empoderes. Porque con la rueda de la fortuna, esta persona ha podido ir y venir, entretenerte por el camino, y ahí es donde tú como un poco te has perdido, ¿no? Entonces lo que te dice es que te conviertas en alguien mejor, pero para ti mismo. Por eso te dice, empodérate. Os leo el mensaje otra vez. Reconocer cómo y por qué saboteas tu empoderamiento. Porque esta persona te ha distraído mucho y posiblemente has dejado de pensar en ti. Entonces, es que el mensaje aquí no puede ser más claro y más directo. Conviértete en alguien mejor para ti. No te hagas más daño pensando en esta persona. Ahora voy, ahora vengo, ahora me entretengo. No, conviértete en alguien mejor para ti a través de tu empoderamiento. No te autosabotees, empodérate, mira por ti, amor propio. Esto es lo que está diciendo esta carta como consejo para ti, amor propio. Porque esta persona posiblemente vuelva a picar a tu puerta, posiblemente vuelva, pero vuelve queriendo vivir momentos de pasión. No solamente estoy hablando de pasión a nivel físico, Esta persona es que se lo pasa genial contigo en todos los sentidos. Ya, pero quizás no es lo que tú quieres. Por eso que, amor propio, ves a buscar lo que tú quieres y sobre todo sé alguien mejor, pero para ti mismo. Ese es el consejo que te da esta carta. Y bueno, esto es el mensaje que tenía la opción número 2 para ti, para todos los que habéis escogido la opción número 2. Dejarme en comentarios si este vídeo pues tiene que ver con lo que te está pasando, qué es lo que le pasa a tu persona especial, si es una persona realmente así, tan mental que es infeliz él mismo, él o ella. Sabéis que me ayudáis mucho con vuestros comentarios en los vídeos, porque así sé que los vídeos os sirven, que os ayudan, porque es el objetivo de mi trabajo, el ayudaros a pasar este momento de vuestra vida un poquito mejor. Y si es así, pues dale un like al vídeo, porque me ayudas a que el canal siga vivo. A los nuevos, suscribiros, tocar la campanita y, si os es posible, compartir este vídeo también con otras personas que les pueda ser de utilidad, porque así me ayudáis a que el canal siga vivo. Os mando un beso muy fuerte, como siempre, desde el corazón, y me despido. Gracias, gracias, gracias y namaste.